bendecido día, mis amores. Estoy contentosa, estoy feliz, estoy, ya ustedes saben cómo estoy. No, ustedes no lo saben, pero estoy feliz. Bendecido día para todos. Espero que se hayan levantado así como yo, dando muchas gracias a Dios por este hermoso día. Por este hermoso día, les cuento. Yo llegué de mi trabajo esta mañana. Señores, yo no he hecho nada. Pero ustedes saben lo que es nada. Yo lo que he hecho es nada, pero nada, nada. Voy a ponerme ahora a recoger la cocina. Sí, voy a recoger la cocina porque quiero ya... a mis amores, les voy a decir una cosa. No es una decoración del otro mundo que voy a hacer. Simplemente voy a limpiar la cocina y voy a colocar unas cuantas cositas que son las que yo tengo para la cocina. Así es que no vayan a esperar una cosa del otro mundo porque no lo voy a hacer así. Dije que ya no iba a gastar un centavo más porque el dinero que estoy gastando yo lo necesito para mi apartamento, que todavía tengo otras cosas que necesito comprar allá. Así es que aquí lo que van a estar viendo es limpiar mi cocina y van a ver las cositas que tengo para lo que es acondicionar un poquito y que mi cocina se vea de Navidad. Así es que así comenzamos una nueva entrega más de este su canal Griselda Vlogs. Siempre comienzo del otro lado, pero esta vez dije no, voy a comenzar de este lado. Ya yo limpié un poquito ahí, ustedes saben, ya yo limpié un poco lo que es la meseta, la estufa, y por ahí ustedes saben, una limpiadita ahí, una limpiadita de nada, porque yo limpio todos los días aquí en la casa. Ese espacio, ¿verdad que sí? Después de haber limpiado ese espacio, no es que estaba de que, ¡ay, qué sucio! No, no estaba tan sucio. Pero ustedes saben, siempre guarda como su poquito de polvo. Siempre guarda su poco de polvo. Y... ¡tarán! ¡Emocionada! Señores, como les dije, yo no voy a poner ni que la gran decoración, ¿oyeron? Porque ya yo estoy, de verdad que ya yo estoy cansada. Y en esa sala, cuando yo vaya a recoger todo lo que yo he puesto, yo no sé dónde yo voy a meter eso, de verdad que no. De verdad que no sé. ¡Lo primero que voy a poner es esta! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Miren! ¡Miren lo que hice! Cogí unas cuantas florecitas, ¿ven? Cogí unas cuantas florecitas. Miren aquí, esta latita con ese árbol, este cuando yo vivía en el apartamento. Ahí justamente al lado de donde está el conector. Miren qué bonito. ¡Ay, qué bonito, Griselda! ¡Ay, Dios mío, mamacita! Miren eso. No una cosa del otro mundo, pero yo quería también que aquí se sintiera la Navidad en la cocina. ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Entonces, como yo quería que se sintiera la Navidad, puse esos bombillitos, que son dos o tres nada más. Aquí voy a colocar a este muñeco de nieve. Miren, lo voy a colocar aquí en esta esquinita. Me gusta cómo se ve. Esas luces me dan un pique porque ellas están supuestas a prender, pero ya no prenden. Bueno, voy a colocar ese muñequito de nieve que me gusta muchísimo. Lo voy a colocar en ese puesto. Me gusta cómo se ve. Muy bonito que está. Ay, qué lindo, mamá. Con su bufanda y todo. Y justo aquí en este espacio, aquí, para que me tape un poco lo que es los cables. Colocando esto que es para guardar las galletas, pero si ustedes verán, no hay galletas porque yo pensé que tenía un paquete ahí en la despensa. Yo no voy a dejar de grabar el video por esas galletas, así que háganse de cuenta que está lleno de galletas.
arbolito, miren, soy un arbolito. Para completar la Navidad me faltó mi cintillo que yo había comprado con los bombillos. No se concentren en los bombillos, ¿eh? Concéntrense en lo que voy a hacer. Les muestro esto, mis amores. Miren qué belleza, miren. Ven. Esa cortina me la regaló mi amiga Leslie hace ya un tiempo. Ella me dijo, mana, te voy a comprar las cortinitas que van ahí arriba para que la ponga para la Navidad. Y mírenla aquí a donde la saqué. Están muy bonitas. ¡Wow! Y con el color, ustedes saben, con ese color explosivo que es el rojo. Ahora estaré montándola aquí. Se va a ver bien bonito este espacio, ya verán. Quedó la cortina. ¿Ven qué bonita que quedó? Se ve muy bonito el vuelito. Miren ese espacio ahora que se puede ver más bonita. ¡Ay, qué bonito! Bonito, que es lo importante. Lo coloqué ahí en ese espacio, me gustó porque ustedes saben que yo estoy decorando con el tema de Santa Claus. Está un poquito todo ligado, hay muñeco de nieve, pero el tema principal es Santa Claus. Miren qué lindo se ve, miren la cortina, qué hermosa quedaron ahí. Me encanta la vista que tiene mi ventana, de verdad que sí. Miren ese espacio, se ve como tan, ay, como tan sublime, como tan lindo, me gusta. Y con ese arbolito que está ahí, muy bonito. Me ha encantado ese espacio realmente. Miren qué lindo, chicas. Muy fresco. ¿Ven? Qué lindo que se ve. Sencillo, muy sencillo, pero muy bonito a la vez. Me gusta. Utilizando ese stand también, voy a reciclar como les he dicho, siempre voy a reciclar. Ahí en el stand voy a poner, esta taza. Esa taza fue la que compré en mis andanzas por ahí. Esa taza la conseguí en Salvation Army. La voy a estar colocando aquí, muy bonita porque me hace juego. Con lo que es ese Santa Claus. Esto que es para poner el café o poner azúcar, lo que usted quiera, pero ahí yo no puse nada. No puse nada porque lo voy a usar solamente para decoración. Lo voy a estar poniendo aquí. Miren cómo tiene los mismos colores los dos. Eso me gusta, que es el color de esos dulcitos, esa canquiñita. La que no saben lo que es canquiña, son esas larguitas que yo puse en la otra taza. Eso. Entonces aquí voy a estar colocando, mis amores, este Santa Claus que también lo compré en el Dollar Tree. Tiene una lucecita, pero se ve muy poco. Miren, si ustedes pueden apreciarlas, una lucecita por dentro, ven. Tiene una lucecita, pero como tengo la luz del trípode, se puede apreciar muy poco. Miren qué lindo, ven. Miren qué bonito que se ve. Se ve muy lindo, me encantan esos colores.
alusivo a Santa Claus, ahí dentro tengo algunas bolsitas de té y esas cosas. Lo coloqué allá al fondo para lo que es rellenar un poquito eso ahí detrás. Aquí, en este espacio, estaré colocando este stand tan bonito. Tantas veces que fui a la tienda, y me lo encontré y dije, Dios mío, pero todavía no se lo han llevado. Y lo pensé muchísimo. Yo dije, ay, se lo van a llevar, Pues no, lo dejaron. Eso era porque era a mí que me tocaba esto. Lo voy a colocar aquí justamente, aquí al lado del fregadero, porque estaré poniendo lo que es el dispensador del jabón aquí encima. Y el dispensador del jabón para fregar es también un gnomo. ¿Ven? Santa Claus, como les dije, todo, todo Santa Claus. Lo colocaré aquí, justamente al lado del fregadero. Ahí también voy a colocar lo que es esto. Yo quería poner una plantita cerca del fregadero porque ahí como lo que se brega es con agua. Yo dije, perfecto, lo que puede ir es algo así como esto. Así como esto, miren, no lo había utilizado. ¿Se recuerdan que dije que lo iba a comprar para esta ocasión? Pues mírenlo aquí donde está, lo voy a colocar aquí también porque da un aire como así como... ¡Ay! Como un aire chévere, ¿no? Me gusta realmente como se ve ahí, ahí justamente al lado del jabón, porque como ahí se brega con agua y esas cosas, pues no podía poner algo que se me fuera a mojar o que se dañara. Así es que ese es el lugar perfecto para poner eso. Me gustó mucho también. Conseguí ya a última hora porque estaba cansada de andar por ahí rututeando y buscando y no encontraba lo que era un servilletero. Pues miren, conseguí este. Yo les voy a mostrar lo que yo le hice del lado detrás porque yo dije, bueno, cuando esté utilizando servilletas blancas, pues utilizo el lado de atrás. Primero les voy a mostrar cómo queda el lado de adelante, ¿verdad que sí? Bueno, el lado de adelante con las servilletas queda así. ¿Ven? Miren, que se ve muy bonito, con las servilletas rojas, ¿verdad? Entonces, el lado de atrás, tiene que haber servilleta blanca para que se vea bien, pero miren lo que yo hice, yo lo dibujé como si fuera un arbolito. Ay, miren, díganme ustedes, si no les gustó, se ve bonito, ahí tengo dos servilleteros. Uno que es un árbol de Navidad, miren, pintado y todo, y el otro... que es para cuando yo esté utilizando colores variados, estampados y cosas así. Pues cuando ponga la servilleta blanca, lo pongo con el frente así. Díganme, ¿quedó bien la idea? ¿Sí o no? Díganme, no me la boté. Pero esta vez lo voy a estar poniendo así. ¿Ven? Lo pondré así, esta vez, solo por esta vez. ¿Ven? Miren qué lindo se ve. ¿Verdad que sí? Que se ve muy bonito. Se ve muy lindo todo eso aquí. Me encanta, de verdad que sí, me gusta mucho. ¡Ay, qué emoción! Mi Navidad en mi cocina, lindo.
sí, voy a poner el papel, pero espérense, que ese papel viene decorado también de Navidad. ¿Qué le pasa, no? Oh, miren, él también tiene su gorro de Navidad. Él lleva su gorro de Navidad también. ¿Qué pensaban? No, aquí todo está de Navidad. Así es que ahí tiene él su caquito de Santa Claus. Mírenlo ahí como él está modelando su gorro. ¿Mm? Díganme si esa idea no está fenomenal. Ah, a mí me encantó y eso que le iba a hacer una boquita también. Miren qué lindo. Todo decorado, alusivo a Navidad. Bello. Mis amores, y miren, yo compré eso, ya yo se los había mostrado, que es para apoyar la cuchara. Lo voy a colocar aquí en la estufa, ¿verdad? Lo voy a colocar en la estufa. Y estos paños hermosos que lo compré en Marshall, miren, con Santa Claus también, porque aquí todo, como les dije, Santa Claus. Luego se lo voy a mostrar de cerca. Déjame ponerle un veloncito detrás para que me agarre lo que es el cuadrito, ¿verdad? Para que me sirva de apoyo. Y estaré colocando estos dos veloncitos, estas dos velas que me le dan un olor riquísimo a lo que es la cocina. Me encanta el olor que despiden esos velones. Se ve, lo coloqué ahí en esa pared, justo en la pared que baja al basement, ¿ve? Coloqué el letrero. Ahora le voy a hacer una vista de lo que es la cocina completa.
que les gustó. Me imagino que les gustó, como todo lo que hago siempre para ustedes con mucho cariño y mucho amor. Nada, ya por fin terminé con lo que es la decoración de mi casa, porque no creo que haya más decoraciones, ¿verdad que no? Posiblemente le haga un toquecito a lo que es el baño, pero no me hablen de eso ahora, que eso es al pasito y antes de que se vaya el año. Antes de que se vaya el año. A mí me encantó, de verdad que me encantó, porque mi cocina se ve muy bonita, se ve muy fresca, muy acogedora, no se ve amontonada, no se ve con muchas cosas cargadas. Ustedes saben que me gustan las cosas sencillas, que no me gusta tanto aparataje. Y bueno, ese es el resultado de lo que fue el video de la cocina. Quise hacerlo así como incluida en el blog, porque no tenía una decoración. ¡Wow! ¡Qué decoración! Como siempre, yo le hago su decoracioncita sencilla, estilo Griselda, que es como soy realmente. A mí me gustó, de verdad que sí. Ahora ustedes en los comentarios, ahí, díganme si a ustedes les gustó también, a las personas que están haciéndome la visita el día de hoy. Les exhorto a que se suscriban a mi canal, no se van a arrepentir, porque mi canal es un canal divertido, es un canal antiestrés, ¿verdad que sí? Antiestrés, y la van a pasar siempre muy bien conmigo. Yo todos los días subiéndoles sus videos para que no se aburran, ¿verdad que sí? Ustedes no se aburren porque me tienen todos los días en sus casas. Así es que sintonicen a diario a las 11 de la mañana de aquí de Estados Unidos, 10 de la mañana en República Dominicana. Digo República Dominicana porque no sé qué hora sería en otros países. Bueno, Europa serían, qué sé yo, las 5 de la tarde a la hora que yo estoy subiendo los videos. Así es que, perdón, así es que ya ustedes saben, todos los días, sintonícenme en YouTube, sintonícenme como que sea un radio en YouTube todos los días, que yo siempre le estaré subiendo sus videos. Hasta una próxima entrega. Un beso grande, se despiden de ustedes.